Eso es más mentira. Yo tengo un amigo que es un admin y me lo recomendó. No, no, y es muy bueno. O sea, el servidor es muy bueno. Pero yo, mi humilde consejo es que te lo aprendas. Más que nada porque si no, vas a venir aquí y vas a rolear de ciudad normal y vas a ver un montón de prótesis, pero lo vas a tratar como si vieses una prótesis a día de hoy. Y no puedes hacer eso. Segundo día y casi me fui, van. Es verdad. Pero no fue ni cosa tuya, en verdad. No sé todavía si ser poli o ser de banda. ¿Qué me recomiendan? Depende muchísimo de tus objetivos, porque son dos ramas totalmente distintas. Es que a esto es a lo que me refiero. Te tienes que saber el lore de Cyberpunk para saber qué quieres hacer. Porque en Cyberpunk están las bandas, están los, la ley y están los cuerpos. Sí, te pusieron el rango Noodles por toda la puta cara. Yo sé que hay bandas que hackean. Sí, los hijos del vudú. Concretamente. No me juzgues. No me juzgues. Pero seguí haciéndolo. Sé que nunca harías de lo bueno. Mira esto. Era simplemente porque quería ver qué cojones se le ocurría con un traje, ¿vale? Ya está, pero yo no tengo casi cosas de este hombre, ¿vale? ¿Cuántas son? 100. Bueno, 99. Yo ayer. Bueno, esto no. Yo ayer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Jugar a los muertos? Bueno, ayer casi nos cargamos a los Merc. Vaya. Uy. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El del Noodles. Hola, buen día. Buenas. Dime. Pues nada, unas bebidas que vengo. Ok. Dime cosas. Es verdad que ayer me pasé y me dijeron, no, no, no queda. Dime cositas. Pues 80 de agüita. 80 de agua. 80 de cola. 50 de tónica. Y 50 de Fanta de limón. Y otro 50 de naranja. Que sepáis tirando. Dije a mí que te hiciera un pedido grande para no tener que ir quedarme Ya, cada día. ya. Vale. Desde tónica hacia abajo, 50, ¿vale? ¿Me has Sí. dicho? Ok. Sí. De hecho, quizás luego, probablemente en un rato, eso ya te lo mandaré si quieres por correo o te mando un holograma aquí a la tienda. Te haré un pedido grande, porque como yo normalmente suelo tener que rellenar bebidas, pues te pediré bastantes bebidas y así no te tengo que estar molestando Vale, con mi es pedido. que me hizo gracia porque de repente viene Nick, me hace el pedido y digo, sí, no, si antes se ha pasado y me ha pedido bebida, y dices, no, si ya. Y de repente pues, voy por la noche y me dicen, no queda bebida. Claro, sé sí, que eso. Vale, a ver, vamos a... Te preparo esto, un segundito, te pongo la facturita.
Y nos ponemos con esto. Vale. 80 de agua. 80 de cola. ...50 de tonic... ...50 de limón... ...y 50 de naranja. Sí, probablemente ahora te haga el mismo pedido, pero multiplicado por 5. Así que si quieres... si me lo preparas por donde ya sabes... te llamo cuando lo tenga todo listo y te acercas, no te preocupes. Vale, ese... Sí, te lo llevo, que las latas pesan un cojón y medio. Sí. Vale, ¿está abierto? Sí. Vale. Te dejo todo esto por aquí. Perfecto. Revisa que esté todo. Vale, perfecto. Ok. Pues eso, cualquier cosita me lo dejas por correo o... Es que, ¿sabéis lo que está pasando últimamente? ¿Sabes que la aplicación de negocios hay alertas que me dan y alertas que no? No, es que ¿sabes qué pasa? Que solo te llega mensaje de los que te saltan mientras que estás en servicio. Sí. No, no, pero sí, eso lo sé. Eso lo sé. Pero que no es la primera vez que alguien me dice, oye, es que mandé tal, ¿sabes? Y estaba, porque fue uno de estos días que estuve todo el día. Y de repente digo, pues aquí no ha llegado nada. Sí, es que bueno. Claro, yo por eso estoy mandando a la gente a los correos, ¿sabes? Porque... Por WhatsApp, sí. No uso WhatsApp. Así, es bueno. SMS en todo caso. Bueno, sí. Que hay... Me huele que más de uno me ha mandado WhatsApp. Esto, chisa. El otro día te escribí por WhatsApp y me ha contestado. Llevo 5 días. Es que me dio un problema en la aplicación. Y como no se actualiza bien, ¿sabes? En plan, los chats se quedan estáticos. Me hago un lío porque no sé cuándo. ¿Sabes? No sé si es de hoy, si es de otro día. Así que prefiero el SMS de toda la vida porque se pone bien y te dice de cuándo es. Sí, porque es un poco extraño, la verdad. Claro. Al parecer están. Bueno, vi una nueva marca de teléfono que, como salga pronto, me la pillo. Sí, lo he visto, lo necesito en mi vida. Que encima yo utilizo el móvil para todo. A ver, normal. O sea, el móvil para mí me salva de todas, porque, claro, es lo que te digo, yo que suelo hacer las cosas con la calma, ¿sabes? De repente, hay veces que vienen los de trauma y me dicen. Y empiezan a hablar todos a lo... Oh, yo creo esto, yo creo lo otro. Y en plan, ten uno en uno, por favor. Sí. Perfecto, pues entonces lo ahora te mando el otro pedido, ¿vale? Venga, no te preocupes. Bien, hasta ahora. Chao. Ha pagado, pero ha sido la factura. Es lo primero que ha hecho, pagar. Lo que te recomiendo es que si sabes mucho, ir escuchando y aprendiendo, no ir a lo random, totalmente. ¿Cuánto te dio? Pues lo que le he puesto a la factura. ¿Cuánto era? 12.680. Ahí no puedes pagar de menos. Si yo te pongo 20.000 pavos, pagas 20.000 pavos. ¿Tú qué armas tienes? Ahora mismo encima. Una pipa. ¿Qué es lo legal? ¿Dónde estarán los trabajadores de esa tienda? Está solito. Cero está solito.
Cero está solito. El número de armas que tengas. A ver, ¿qué? ¿Estás solo? ¿Tú le ves con alguien? Estás solo, ¿verdad? ¿Esto qué? El número de armas que tengas. A ver, yo, personalmente, yo solo tengo una pistola. Porque, como te he dicho antes, yo voy a lo legal. Otra cosa es a quién pague. Para que se manchen las manos. Porque no quiero que... ¿Cómo? Porque no quiero que quiera... ¿Cómo? Porque no quiero que quiera Emma con voz de... Hey, baby girl. Tú te estás riendo, así que sabes lo que significa. No, grave esta que fingen. Ah. Hey, baby girl. Hostia. Es gracioso, ¿vale? Porque a mí la gente cuando hace eso... Siempre me ha hecho mucha gracia. Porque es en plan... Hay gente que tiene que fingirlo... Cuando es tan fácil... Como simplemente hablar serio y ya está. Te conviertes de repente en... En un multimillonario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que me salió mafioso. No, te salió corpo, que es distinto. Solo que no te sabes el lore de Cyberpunk. Los corpos, si tienen que gastarse 100.000 pavos para que hagas algo, lo hacen. Nadie sabe qué es corpo. Nadie. De hecho, justamente la gracia... la gracia de Fero es que justamente hace apología anticorpo todo el puto día. ¡Puto! ¿Qué coño? ¿Qué pasó? ¡Que se lo han pegado! ¿Y qué has mandado a hacer? Pues el último trabajo fue con tarjetas, que son trabajos ilegales. Robar, atracar, secuestrar. Si no me equivoco. Y pagué 50.000 napos por ello. Y próximamente a lo mejor pago un asesinato, con lo cual... depende de cómo se vaya la cosa. ¿Pero en qué te conviene eso? Pues que no me mancho las manos y entonces soy el bueno de la película. Pero... Todo bien, domingo, tranqui. ¿Qué tal tu día? Pues genial, la verdad. Mira, Bunny, no te voy a engañar. Un aire de soplo fresco. Sí, lo he dicho bien la frase, ¿no? No sé castellano, lo siento. Porque, hostia puta, estar todo el puto día serio duele a veces. Así que vengas. Y me saques de la tienda, me ayuda mentalmente. Eso y que es también cuando más fotos hago. Vamos, que no te gusta lo ilegal, pero lo haces. No, yo pago a gente para que haga lo ilegal. Que es lo que hacen los cuerpos de toda la vida. Es que no tienes que ver... O sea, no te tienes que meter como en una ciudad normal. Tienes que ver Cyberpunk. O sea, quiero decir... Los corporativos en Cyberpunk pueden secuestrar al primer random por la calle para experimentar con él.
Pero esa gente te conoce, entonces. Sí. Y sabe perfectamente que como hablen, están muertos. Ahí está la cosa. No es tan fácil ser cuerpo, ¿eh? Te lo tienes que currar mucho y saber hacerlo. Es un rol mucho más... Es normalmente los roles que más aburre a la gente de hacer. Deber es de los más entretenidos cuando de repente te das cuenta de que... ¿Cómo era la frase? ¿Ve? La frase... La primera frase del Instagram. Tengo toda la ciudad comiendo mi mano. Esa es. Que es una frase que es graciosa por partes iguales, porque soy el único que puede vender comida, pero al mismo tiempo soy el que más dinero está soltando por ahí a todos los Merc. Pero sí, a JF le di propina de 10.000 pavos en su día. Y ahí está la propina y le solté 10.000 pavos. Estoy trabajando una semana con un sueldo de mierda. Sí, no, pero si no es paciencia lo que necesitas. Para ser corpo, que no corpus. O sea, cuerpo en latín, no. Corpo, de corporativo. De corporación también. Para ser eso necesitas, uno, contactos. Y a ver, una cosa buena que tengo yo es que se me da muy bien hablar. Es que no es para todos, ahí está el punto. O sea, el día que mi personaje muera, toda la ciudad se enterará de su historia. Pero el día que muera, hasta entonces, simplemente a personajes concretos le voy contando lo justo. Ya me puse triste. No quiero. Es que es gracioso porque cero posiblemente es el cuerpo más enrollado de todos. Que le quiero hacer una animación pa todo. No. Aguirre. Mira, porque estabas durmiendo ayer. Pero luego te tengo que enseñar un clip que me hizo toda la gracia. Un momento hiper emotivo, ¿vale? Salimos del piso y estaban follando. Vale, no me esperaba eso. Espérate, voy a ver. Es que lo vas a ver. Es que necesito enseñártelo. Es que fue demasiado bueno. Es que fue demasiado bueno.